gracias a Dios estamos vivos, sin lastimarnos, nada. Fue cosa de segundos. Contanos más o menos cómo fue. ¿Vos estabas acá? ¿Estaban durmiendo? ¿Estaban los chicos, tu esposo? Estábamos con mi esposo en la cama, o sea, nos despertó el viento, nos despertó. 2:53, me acuerdo que era patente, nos despertamos, miré el celular. Y mi marido lo único que me dijo, ojalá no se corte la luz, así los chicos con el ruido del ventilador no escuchaban la tormenta. Claro. Cae un rayo, se corta la luz y en ese mismo segundo yo me paraba para venirme para la cocina a mirar por atrás del vidrio. Cuando llego a la puerta de la pieza, empieza la casilla a hacer crack, crack, crack. Y en ese mismo segundo hizo para arriba, me voló los el viento así. Algo me golpeó la cabeza, que no me acuerdo qué habrá sido. Y nos quedamos sin techo, sin paredes, sin nada. Vos podés ver cómo quedó mi casa. Y fue una cosa de segundo, de segundo, de segundo. Y bueno, y en ese momento me dice mi marido, corramos a la camioneta. Cuando corremos a la camioneta, metemos los chicos en la camioneta, que gritaban desesperado. Tomás, de 6 años, no entendía nada. Valentino, mi sobrino, que justo esa noche se quedó a dormir acá en casa, tampoco entendía nada. La nena lloraba. Corrimos a la camioneta. Mi marido prende la camioneta, la corremos para atrás. Se nos cae el sauce encima de donde paramos la camioneta. Quisimos salir para la calle, no podíamos. Había cabreadas, chapa, volaban todos. Los pilares enfrente de casa, toda la gente, ella se quedó sin luz durante no sé cuántos días. No, nos quedamos en la camioneta hasta que los vecinos con los celulares me hacían señas que cruzaran los chicos hechos sopa, gritaban, no teníamos nada seco para acobijarlos, nada, Natalia, fue de terror fue ese momento, la verdad. Gabriela, este terreno no es tuyo, nos decías. No, es de un matrimonio de Buenos Aires, que hace 12 años tenían esta casilla acá, y me lo prestaron, son de Buenos Aires este matrimonio, yo ya les avisé, y estoy re agradecida por los 4 años que ellos me la prestaron, todos se quedaron muy choqueados cuando le di la noticia, la verdad que se quedaron helados. Y yo ahora lo que necesito, Natalia, es comprar un terrenito barato para poder hacer una piecita, algo, porque si no tengo un título propio, la municipalidad no me puede hacer nada a mí. ¿Vinieron hasta acá, hasta tu casa, hasta el lugar? ¿Se pudieron contactar con vos de la municipalidad? No. Esa noche se acercó el señor Rebolledo a llevarme los colchones a mi casa, esa noche ahí. Y medio como que lo vi enojado, porque yo había tenido una nota anterior, unas horas antes con Alejandro. Quizá me expresé mal, quizá dije algo que no tenía que haber dicho. O quizás sí, no sé. A mí me preguntó Alejandro, ¿te vinieron a atender? Yo dije, acá no vino nadie. Y bueno, no sé. Disculpa, no voy a seguir pidiendo. Ya pedí disculpas, me dijeron que no tengo que pedirle disculpa a nadie. Yo sé que no es culpa del intendente, esto fue la naturaleza. Vino en 3 segundos, me dejó sin casa. Y lo que tengo que dar gracias a Dios, que están mis hijos sanos. Pero yo lo que pido, si alguien tiene un terrenito barato, que se comunique conmigo, con mi marido, que podemos hacer una entrega y después hacer cuota, Natalia, para poder hacer una pieza. Se puso a hacer flete, Gabriela. Hace flete en la camioneta, y hace poco abrió un taller. Por ahí arregla algunas cosas, algunas partes de auto. En la casa de mi suegro también está el taller ubicado. Gabriela, acá tenés una foto. Bueno, a ver, que era, este era el frente de la casita. Sí. Bien, y ella es Juliana. Julieta. 3 años tiene mi nena. Bueno, y atrás está la otra foto, que ese es el frente ese de la era casilla. El frente de mi casita, sí. Julieta y Tomás. Bueno, Gabriela, vos hoy lo decías por la radio, te preguntábamos qué es lo que necesitan, y aunque parezca algo muy chico, pero para tus hijos es mucho. Sí. ¿Qué es lo que necesitas hoy o qué es lo que les gustaría tener a los chicos, más que nada? La verdad que zapatillas y ropa, eso me llevó la gente de Cáritas, me ayudaron con leche, con todo. La verdad que sí, me quiere ayudar a alguien, me quiere acercar. Una piletita es lo que Tomás me pide todos los días. Incluso ayer la maestra de jardín lo llevó a pasar la tarde a la casa de ella, a la pileta. Porque la maestra de jardín de Tommy me preguntó, ¿qué necesitas, Gabriela? Decime, yo no necesito, o sea, cosas materiales, nada, leche, nada. Dentro de todo podemos comprarle. Pero lo que sí quería, si alguien no la usa y quiere acercarme una piletita chiquita, la que ellos tenían era de 1.20 por una piletita de lona para chiquita. Que lo al menos se distraigan un la rato. La casilla, al volar para acá, para el fondo del terreno, me la aplastó, no sirve, la quisimos arreglar con mi marido, no pudimos. Es lo único, Natalia, fue otra cosa, no. Si alguien quiere, por Tommy y por Juli, que era lo único que ellos se entretenían en la piletita.